Muy buenas tardes, amigos de En Vivo Durango. Bueno, pues nos encontramos ya cubriendo uno de los primeros eventos de Gonzalo Yáñez en este que son las elecciones 2022 en Durango para elegir candidato a la presidencia municipal. Nos encontramos en la colonia José Ángel Leal. Ya estamos aquí en el evento. Voy a cambiar la cámara para que vea usted ya lo que se está llevando a cabo el día de hoy. En estos momentos, déjeme acerco para que vaya escuchando usted. Le están haciendo algunos planteamientos los colonos de aquí, de este lugar, diciéndole las necesidades, lo que necesitan y lo que ocupan aquí en esta colonia precisamente. Andrés Manuel López Obrador son hombres de palabra y saben cumplir con las necesidades del pueblo. Muchas gracias, profesor Gonzalo Yáñez. ¡Viva Gonzalo Yáñez! ¡Viva la coalición Juntos Haremos Historia! ¡Viva el PT! Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. También contamos con la presencia de la planilla, la maestra Patti Ortega. Le pedimos por favor que pase al frente para que la gente de la colonia José Ángel Leal la conozca. Un aplauso para la maestra Patti. Ella va a ser nuestra próxima síndica. Un aplauso, bienvenida maestra Patti. También tenemos la presencia de nuestro próximo regidor, Silverio Acevedo, por favor. Bueno, ya le cambiamos el apellido a Álvarez. Carla Soto, por favor, un aplauso para ella también, de Redes Sociales Progresistas. Alan González, un aplauso para Alan González también, del Partido Verde. Al profe Primitivo Ríos, un aplauso por favor, del Partido del Trabajo. Jorge Ánima, un aplauso, bienvenido. Julisa Álvarez, bienvenida, un aplauso. Fátima Silva, bienvenida, un aplauso para Fátima Silva. Osmar Candia, Ismael Ramos, un aplauso. Esta va a ser nuestra próxima planilla ganadora. Vamos a hacer historia en Durango. La maestra Claudia también, un aplauso para la maestra Claudia del Partido del Trabajo. Y la presencia de nuestro próximo presidente municipal, el profesor Gonzalo Yáñez. ¡Vamos a transformar a Durango! ¡Arriba Durango! ¡Viva! Le vamos a dar la palabra a nuestra próxima síndica, a la maestra Patti Ortega. ¡Un aplauso, por favor! Buenas tardes. ¿Cómo se encuentra el ánimo aquí? ¡Bien! ¡Arriba! ¡Arriba la 4T! ¡Eso! Primero, gracias por permitirnos saludarlos el día de hoy, haciendo el compromiso como lo sabemos hacer los de la 4T. Así de frente a la ciudadanía, de frente a ustedes, comprometiéndonos a trabajar estos próximos 3 años porque estamos seguros de que lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr porque estamos cansados de estos que hoy están en el poder. Y los necesitamos juntos, pero para sacarlos, como ya están hoy unidos. Muchísimas gracias, vamos a estar trabajando, vamos a volver aquí a esta colonia José Ángel Leal, porque no será la primera vez que los visitamos. Vamos a regresar, vamos a estar con mucha frecuencia revisando todas las problemáticas que aquí existen, pero para darle solución, no para archivarlas como hoy las tienen ahí en los cajones. Muchísimas gracias, José Ángel Leal. La 4T viene y viene con todo Durango. Un aplauso para nuestra próxima síndica, la maestra Patti Ortega.
También le vamos a dar la palabra a Julisa Álvarez. Buenas tardes, vecinos de la colonia José Ángel Leal. Nos da muchísimo gusto el poder estar el día de hoy aquí con ustedes, poder saludarlos de frente, como sabemos hacerlo nosotros, quienes formamos parte de la coalición transformadora de la 4T, Partido del Trabajo, Morena, Redes Sociales Progresistas, Partido Verde. Estamos el día de hoy aquí porque, al igual que ustedes, estamos cansados de los gobiernos prianistas, de esos gobiernos grises, de esos que dicen que tienen mucho color, pero ese color no sirve para nada, solamente se han fregado Durango. Por eso estamos aquí, porque venimos a asumir compromisos, compromisos que vamos a cumplir, porque Gonzalo sí ha trabajado por Durango, y Gonzalo sabe cumplirle a Durango. Por eso tenemos la garantía de que nuestro próximo presidente municipal va a resolver todas y cada una de las necesidades que hoy los vecinos de viva voz le están planteando. No es un plan de trabajo improvisado, es un plan de trabajo que viene de ustedes mismos, del pueblo, de la ciudadanía. Por eso les pedimos todo su apoyo, para que ustedes mismos aquí en su comunidad promuevan el mensaje que estamos dando el día de hoy, porque solamente juntos, los partidos políticos que conforman esta coalición y la ciudadanía, vamos a hacer historia y vamos a transformar Durango. Muchas gracias. Muchas gracias. Le hacemos también la invitación a Ignacio Fuentes, por favor, que también va a ser nuestro próximo regidor. Un aplauso, por favor, es la planilla ganadora. Le vamos a dar ya la palabra a nuestro próximo presidente municipal, el profesor Gonzalo Yáñez. Un aplauso, por favor. Vamos a transformar a Durango. Arriba. Les invitamos a pasar a sentarse, por favor, si son tan gentiles. Sabemos que el sol está intenso. Si son tan amables, muchas gracias por venir. Pasen, por favor. Pasen a sentarse si son tan amables. ¿Gusta sentarse en sombrita allá de aquel lado? Sí, gracias. Buenas tardes a todas y todos los presentes. Para su servidor es un honor y un privilegio que nos reciban aquí en su colonia, la colonia José Ángel Leal. Agradezco la presencia de la planilla, de la coalición Juntos Hacemos Historia en Durango. Una coalición integrada por Morena, por el Partido Verde, por Redes Sociales Progresistas y por el Partido del Trabajo. También nos está apoyando Fuerza Turquesa, Nueva Alianza y Ruta 5. Le agradezco a la señora Verónica el que nos haya hecho los planteamientos tan necesarios atender y resolver aquí en la colonia José Ángel Leal. Les explico la estrategia y el modelo de lucha y de trabajo que vamos a emprender en esta contienda comicial. A esta reunión le hemos denominado Encuentro Popular por la Transformación de la colonia José Ángel Leal.
más que un mitin clásico o tradicional, se trata de una asamblea para tomar acuerdos en relación a lo que ustedes necesitan y nos están planteando. Es decir, nosotros lo que queremos, y por eso vamos a acudir a la mayoría de las colonias, fraccionamientos, barrios, poblados de Durango, es elaborar en cada centro habitacional un plan de trabajo para el desarrollo y bienestar de cada comunidad. Ya no es como antes, de que se habla y no se cumple, no se trabaja, no se atiende a la gente ni se le resuelven sus urgentes demandas y peticiones. Ahora estamos integrando un plan para impulsar el mejoramiento de cada centro habitacional. Este es el plan de trabajo de la colonia José Ángel Leal en base a los planteamientos que ustedes nos han realizado. Primero, nos han dicho que hay agua con mal olor y arenosa en algunas partes de la colonia. Segundo, que falta medicamento en el centro de salud. Tercero, la reforestación y viento de las áreas verdes. Cuarto, bordos en la calle Doroteo Arango para disminuir la velocidad del tránsito vehicular. Quinto, la pavimentación de la calle Silvestre Revueltas, hasta donde topa con la colonia vecina Carlos Luna Ávila. Sexto, la falta de títulos de propiedad. Y séptimo, insuficiente alumbrado público. Este plan de trabajo que me lo dieron a conocer tanto en este momento la señora Verónica, como hace unos días ya me lo habían informado, porque se habían realizado asambleas y reuniones previas para definir lo necesario aquí en esta comunidad. Yo le pido a todas y a todos los integrantes de la planilla de la coalición que tomemos puntual nota de lo que nos están planteando en cada comunidad, porque esta es la base para que el nuevo gobierno municipal emprenda de inmediato sus tareas de gobierno progresista. Les hago una pregunta y una consulta a todas y todos ustedes, con el entendido de que siguen llegando personas y que quizá no han escuchado todo lo que aquí se ha planteado. Yo sé que la duda, la pregunta, la incertidumbre recurrente es de si se va a cumplir o no se va a cumplir. La gente lo que dice, y dice bien, es que lo que quieren son garantías de cómo les vamos nosotros a asegurar de que sí les vamos a cumplir. La pregunta que les hago es la siguiente: ¿qué nos exigirían?
para que ustedes sientan la certeza de que se les va a cumplir. ¿Qué es lo que ustedes consideran que debemos de hacer para que sientan la completa seguridad de que lo que aquí estamos acordando lo vamos a llevar a cabo? Por favor, pase si es tan amable. Un aplauso para el señor, por favor. Señor presidente, con todo el respeto le doy a José Gutiérrez Martínez. Vamos a transformar a Durango. Gonzalo, el mejor presidente de Durango. Un aplauso, por favor. Buenas tardes. Yo le digo al señor presidente y aquí la comité que cumpla con lo que está prometiendo hacia la colonia. No queremos mentiras ni falsedades como lo han hecho otras personas que han estado aquí presentes y no han cumplido. Quiero que él, como lo está hablando, no lo cumpla. No quiero falsedades y queremos todo bien empavimentado, bordos y, como dijimos, todo agua, todo tenemos a disposición de señor presidente Gonzalo Ñáñez. Gracias, muy amable. ¡Arriba, Gonzalo! ¡Gonzalo! 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 Es la planilla ganadora. Vamos a transformar a Durango. Gonzalo, nuestro mejor presidente de Durango. Un aplauso, por favor. ¡Arriba, Gonzalo, compañeros de la colonia José Ángel Leal! ¿Quién más desea hacer uso de la voz? Nosotros lo que queremos es que ustedes sientan la certeza de lo que aquí estamos acordando, lo vamos a llevar a cabo. ¿Podemos subir un poquito al sonido, por favor? Miren, yo voy a tratar de ser breve. Yo no vivo en esta colonia, pero cuando supe que iba a venir él, dije, voy a saludarle. Y soy uno de los ciudadanos que digo y confirmo, él anda en campaña, pero él no la necesita. Él ya la hizo hace muchos años. Por falta de tiempo no me puedo extender mucho. Simple y sencillamente ha hecho obras que dejan huella, porque simplemente cuando fue electo presidente hace unos años cumplió todo lo que dijo, lo cumplió siempre. Obras, por citar algunas, el Hospital del Niño, señores, creación de él, la pavimentación de la 20 de noviembre con concreto hidráulico y tantas otras obras, la sequía grande. Entonces, afortunadamente, él no necesita que se le pida tanto, ni él va a decir una mentira, porque nadie la necesitamos, nunca ha dicho mentiras. Entonces, yo soy nueve en decir, apuesto tronchadota que va a triunfar, y si no, me quito quién sabe qué. ¡Bravo! ¡Gonzalo! 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 Sé que el solecito está intenso, pero los invitamos a que pasen a sentarse, porque en un momento más nos queremos sacar una fotografía con todas y todos ustedes. Adelante, por favor. Buenas tardes, compañero. Soy Petra Castro, cumpla con la pareja de los canales, porque nos están trabajando. Y yo tengo
anda, pues me andaba ayudando Martita, que me la cuide. Martita Martínez. Sí. Y pues hemos andado dijo que yo no le di autorización que se metiera. Él mismo firmó el papel y contestó la demanda, pero puso que yo le diera autorización para que se le comunicara a él y yo no puse eso. O sea, me hizo firmar unas hojas, esta, como quien dice, la volteé así arriba de la hoja, yo le firmé y no supe yo lo que le había firmado. Ya fui. Y no, pues yo con eso le dije a Martita, pues que lo revocara, que yo no me interesaba que él me apoyara ya en eso, porque él dijo que aquí tenía su bufete. No, él se cree como licenciado. Y yo pues no, hubo audiencia y no me avisó. Hubo audiencia el 11 de marzo y no me avisó. Nos dimos cuenta yo y Martita que la señora nos está planteando lo relacionado a su problema de título de propiedad. Y sí, veo que son varias las familias aquí en la colonia José Ángel Leal que todavía tienen este problema de la regularización de su inmueble. Lo tengo en el punto 6, que es la falta de títulos de propiedad. El compromiso que estamos haciendo aquí con la colonia José Ángel Leal es avanzar y culminar con el programa de regularización, ya para que ustedes no tengan más esa dificultad. Lo vamos a hacer. Y quiero también precisar que esto lo vamos a hacer junto con nuestra próxima gobernadora de Durango, con Marinita, con Marina Vitela, porque el pueblo mediante vamos a lograr la victoria en la gubernatura y en el gobierno municipal. De esa manera tendremos los tres órdenes de gobierno conducidos por la 4T. Por la cuarta transformación de la República. ¡Que viva López Obrador! ¡Viva! ¡Viva la 4T! ¡Viva! ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Por favor. Invitamos a todas las personas que van llegando, se están acercando bastantes, que pasen a sentarse, por favor. Pasen a sentarse si son tan amables. Está muy intenso el solecito, pero es un esfuerzo muy relevante porque de esta asamblea de trabajo